Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Paquejo y esto es No sé de anime. Y vamos a reaccionar al capítulo 4 de Damachi, donde el bueno de Bell Kun se dispone a ligarse a una sirena. Porque, bueno, ¿es de sexo femenino? Sí. ¿Se ha encontrado con Bell? Sí. Bell tiene que hacerse con ella. Es su destino. Después de una pelea épica contra unos pájaros suicidas que intentaban reventarse contra él, una linda sirena estaba aplaudiendo el espectáculo diciendo: "Wow, en vez de intentar ayudarte de alguna forma, me he quedado mirando como estás a punto de morir, pero aquí tienes tu premio que soy yo, una sirena". Pues eso, gente, recordar que tenéis la versión sin censura de este vídeo justo aquí abajo, que un me gusta en el vídeo ahí, me gusta, se agradece. Y vamos a ver el videito. A ver qué tal. Si es hermoso hablar. No es muy amistoso. Demasiado amistoso. O es una trampa. Quizás es una trampa. No es una trampa. Arreglado. Y se escucha. ¡Ole, mi alma! Eso, que menos mal que eligió luchar, ¿no? Hola. Ibel, me gusta. Bueno, es amistosa. Claramente es amistosa. Y se ha asustado. Coño, rápida. Está ahí detrás ya, ¿eh? Mírala. O sea, es muy rápida. Míralos, que se han puesto a jugar al escondite ya. Es tan claro que la batalla va a acabar con Bell subiendo un nivel más gracias a Haruhime y reventándose al bicho. A ver. Con el trabajo en equipo. ¿Qué me ha llamado? Vale. Ahora sí te está atacando, Bell. Defínete. Eres como rey. Vale, entonces sí es parte de Rupo.
Okay. ¿Qué haces? Vale. Se puso raro de repente esto. Tranquilo, Bel, no existen las cámaras de foto. Por ahí te salvas. Oh. Tremenda cosa. Y bastante peligroso. Todo el mundo querría capturarla para su sangre, ¿no? Bastante peligroso, la verdad. Si eso se da a conocer, bastante, bastante peligroso para ella. Le ha detenido de que ella se iba a chupar el dedo con la baba de él, ¿no? Ha detenido eso. Claro. No olvidemos que este tenía las armas mágicas esas que eran bastante poderosas. Ah. Está muerto dos veces ya. Yo creo que se puede sacar una carrera universitaria. Yo creo que este monstruo se puede sacar una carrerita de 2 añitos, tres. Yo creo que sí. Juego, ¿no? Un montón de papas fritas. Sí, ese monstruo es súper dotado.
¿Qué va a hacer? Ha cogido un paño blanco. Bueno, un clásico de las sirenas, que canten. ¿Habrá más sirenas? No. Vale. Ya no quiero que la maten, por favor. Ya me encariñé con ella. Por favor, no la maten. La Iglesia Católica, hasta a mí, eso es lo que ocurre. ¿Qué idea se le ha ocurrido? Tremendo. Tremendo. Casi es peor eso que el pelo, pero ok. Ahí, deja tus cosas japonesas fuera de la mazmorra, Bel. Claro, coño. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Y no le atacan los monstruos? Vale, esto es un lugar seguro. Hombre, es que ese monstruo es peligroso hasta para los xenos. Si vuelven aquí a ver si ella está bien, pueden morir también. Ese bicho, en serio, es catedrático en la Universidad de Harvard. Y demasiados caminos. Están muertísimos. Están huyendo de él, ¿no?
Que no, mira, salgo en el opening. Eso es. ¿Ese ruido que se escucha es música de ambiente o es la lucha? Que es una música rarísima. Hostias. Bastante top la sirenita, ¿eh? El hechizo es nuevo de ella, es verdad. Tremenda cumbia. Capitán América. Mamma mía. Y esa sonrisa, y la sonrisa de esta noche follo, que le está saliendo el monstruo. Nada, literal, este monstruo ha escrito un par de libros, ¿eh? El monstruo este se ha escrito un par de libros. No he entendido esas frases. Esta tiene de arma un picayelo, literalmente. Madre mía. Tenemos un muerto aquí. A ver, si no me equivoco, Mikoto era... ¿Era nivel 2 o nivel 3, Mikoto? Creo que era nivel 2, ¿no?
Señora, tiene usted todos mis respetos. Curación. No lo entenderías. Es una forma de subir la moral. Tremendo. La Lilla haciendo cosas. Mola. La sirena, ¿va a hacer algo la sirenita? Típico secuestro de sirena. Y Belle se ligó a una sirena. Justo lo que iba a ocurrir en el episodio ha ocurrido. Va a ser muy épico si cuando esta gente esté ya al límite, aparezca Bella ahí salvando la situación. Es que tener en cuenta, ha hecho un desfile de monstruos, él se queda atrás, ellos van matando monstruos y él se va comiendo todas las piedras. Es que, en serio, este monstruo es ese nuevo Pulitzer de. Le van a dar un premio Cervantes, no sé, este señor. Bueno. Y la mazmorra haciendo sus cosas de mazmorra. Llegó el momento de Arjime. No me dejen, no me dejen así. Pues sí, nos han dejado así. Nos han dejado con toda la pingadura. Estia, no, respétame. No, no, Estia, no. No, por favor. No podré casarme. Pues bueno, capítulo terminado. Ha estado bien. Ver salido de la sirena. Fin. Y esta gente está sobreviviendo. Y Haruki, no sé si va a hacer el hechizo de nivel 1, por eso le estaba diciendo al otro, cállate la boca, esto no lo puedes ver. O va a ser el nuevo que ha aprendido con el Grimorio. Pero bueno, se viene.
definitivamente en el siguiente episodio se viene. Nos vemos, gente. Gracias por apoyarme con cada vídeo, con cada me gusta. Y nos vemos en otro videito.